¡Titi! ¡Titi! Besito, papi. No, besito no. Besito, besito. ¿No? Ya se ha vuelto loco. ¿Solo eso hay que hacer? ¿6 agujeros? ¿Solo? Sí. ¿Por qué te has tardado tanto en poner el techo entonces? Inmundo. ¿Qué haces? 6 agujeros, luego meter los tacos. Y no tienes escapatoria y te voy a comer y te voy a comer y te voy a comer. ¡Achú! Uy, ¿y ese baile? ¡Achú! ¡Ay, qué bien por ahí! ¿Dónde está papá? Marco, ¿dónde está papá? ¡Ay! ¡Papá! ¿Papá? ¿No? ¿Marco, dónde está papá? No, no está papá. ¡Papá! ¡Papá! No, he encontrado un nuevo juguete. Oye, ¿cuándo me quitas esto de aquí? Ya no hace falta, ¿verdad? No. ¿Lo podemos recoger? Sí. ¡Perfecto! Porque ya tenemos el techo del baño hecho. ¡Buenos días! Mira. El techo ya no está negro. El techo del baño no está negro. Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay! Guapo. ¿Te han salido? Uy, ¿eso qué es? Tres. Guapo, de mamá. Bueno, ya nos hemos despertado, son las 9 de la mañana. ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos a poner a hacer cosillas, ¿verdad, Yubi? Sí. ¿Te vas a poner con los enchufes? Ajá. Os voy a enseñar lo que tengo que planchar hoy. A ver si os parece normal. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 prendas, 17 prendas. Para planchar, ¿qué te parece, Ibescu? Bueno, no pasa nada porque a mí me gusta realmente planchar, es que me gusta de verdad. Y ahora más que tengo ropa de niño, porque antes era planchar las camisetas de Leo y las camisas. Cuando llegaban las camisas era una camisa, dos camisetas, una camisa, dos camisetas. Pero las camisas largas, de manga larga, no me gustaba plancharlas. Pero ahora cuando me aburro de las camisas de Leo, plancho la ropita de Marco, de Bubu, ¿crees? De Marco, porque me hace ilusión plancharlo. Y luego ya otra de Leo y otras dos, tres de Marco. Y así. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Bubu fuera, se me olvidó abrirle la puerta. Mi nena. Mi nena, mi nena. ¿Ya has hecho pipí? Sí. Ay,
mi nena. Ay, qué feliz que va ella. Ay, qué feliz que va ella con papá. Con papá, la celosa. La celosita. Oh, qué bonito. Uy, esa teta, Ibescu. ¿Y esa teta, sexy matofuker? Por cierto, Bubu está tan guarra, pobrecita. Uy, que estoy a contraluz. Está tan guarra y huele tan mal. Y tengo que bañarla y hacerle un corte. Está buscando pelota. ¿Dónde está buscando pelota, mi nena? ¿Dónde está buscando pelota, mi nena? Ay, qué feliz que está. Ay, ay, que te cago. Ay, que te cago. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Pero bueno. Ay, que te cago. Ay, que te cago. Ya encontré la pelota. Muy bien. Ay, mi cortita. Ay, de papá, tíramelo. Venga. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! Casi le doy al niño. Bueno, ya con vuestro permiso me voy al baño a lavarme la cara, los dientes y lo que falte. Y nos vamos a poner manos a la obra. Bueno, no, rectifico. Primero os voy a enseñar lo que hemos comprado ayer porque si no se me va a olvidar. Mirad. ¡Qué chulo esto! De Minion para Chupa Chups. Primero para que no se enguarre las manos y luego pues para que si no quiere más la guardas aquí y ya está. Basta que esto tenía que ser de botón para que lo pulse. Porque Marco sabe pulsar el botón pero no sabe levantar. Así que ayer se guardeó un poquito. Y le hemos comprado otra a Carla, que se lo vamos a dar este fin de si la vemos. ¿De qué era la de Carla? Era rosa, de unicornio o algo así, ¿no? Está muy chula. La he visto un día esto, que los tenía unos bebés por el centro comercial y me volví loca buscándolo. Y ayer lo encontré. Bueno, y en realidad ayer fuimos a comprar cositas porque tenemos un cumple este finde, pero claro, no os puedo enseñar lo que hemos comprado porque como este vídeo va a salir... este vídeo va a salir, hoy es miércoles, mañana, que es jueves, entonces... El cumple es sábado y no os lo puedo enseñar porque si no lo van a ver seguro. Le ha entrado ahí, ¿no? Espérate. ¿Le ha entrado la pelotita ahí? ¿Sí? A ver, voy a sacar la moto de papá. La moto de papá, la moto de Marco. Me voy a volver loca con tantos motos en casa, ¿eh? Bueno, y esto es lo que hemos comprado. Bueno, esto no, que es la sudadera de papá. Sí, es verdad, esto. Bueno, ¿sabes qué? Os lo voy a enseñar puesto. Espérate. ¿Pasa, mami? Bueno, pues primero esta blusita que es súper bonita, tiene unos detalles así de puntitos plateados, muy muy chula. A mí no me convencía mucho esto de pico, que me parece que no me queda bien el de pico, pero no sé por qué, bueno, pico tanto delante como detrás, pero no sé por qué esta, al ser suelta así, me gustó mucho y en realidad es larga. Os la voy a enseñar ahora. Y estos pantalones, que son los típicos que parecen de talla alta, pero en realidad no son altos. Pero me gusta mucho porque las puedo poner por encima de la blusa, que esto es pues más elegante, ¿no? Se ven bastante elegantes y me gustan mucho. Son la talla XS. Y aún así son sueltecillos. Me encantan. Esta blusa me la he cogido en talla M para que me venga así y más sueltecita. Porque si me hubiera cogido mi talla, como que era muy apretado, así, como que no me gustaba. Bueno, y luego están estos azulitos, que en realidad yo creo que son lo mismo, Subasco, son los mismos pantalones. Parece que sí, ¿no? Pero me gusta mejor cómo queda el azul. El verde como que tiene aquí unas cosas así. A ver. Si el bolsillo es igual. No, ¿eh? Yo creo que este tiene esta parte aquí, esta parte en el bolsillo, y este no lo tiene. Oye, pues parecen, pero no lo son, ¿eh? O sí, esto es un fallo, que no tiene la parte de atrás. En fin, pero me gusta muchísimo. Esta blusa combina con todo y este pantalón pues combina con blanco, con azul, con naranja, amarillo, con mucha cosa, rojo. Me gusta muchísimo, son elegantes.
Y mirad, esta blusita es larga en realidad, ¿no? Entonces se puede usar hasta así. Metí adentro. Bueno, yo no me veo muy bien ahora en la cámara, pero así. Me gusta muchísimo. La verdad que me gusta mucho, mucho, mucho. Estoy muy contenta de que es encontrar estos pantalones porque los estaba deseando mucho. Y Leo se compró... a ver dónde estaba, porque lo puse aquí para planchar. Ahora os lo enseño. Vale, se compró esta camiseta en gris y esta camiseta en blanco que me gustó mucho a mí. A él no tanto, pero le queda súper bonito. Esta camiseta. Y luego este pantalón que es súper fresquito, que parece así como de lino. Súper bonitos. Y están un poquito, no están rotos, sino un poco descosidos aquí atrás, que los voy a tener que coser yo a como 2 centímetros. Los hubiera devuelto para coger otros, pero yo lo que estoy haciendo cuando llego primero a casa con compras es cortar las etiquetas. Entonces no corté solo la de atrás, sino corté las que vienen aquí por dentro también. A ver dónde está esta. Yo corto estas también, entonces al cortar esto ya no lo puedes devolver, así que nada. Y a Marco no le hemos comprado nada, ¿no? No. No, porque Marco tiene demasiadas cosas. Justo le estaba diciendo a Leo que con 4 prendas que le hemos comprado este verano, va a salir del verano pero sobrado. No. Me arrepiento mucho de estos pijamas que le he comprado a Marco. ¿Por? Mucho. Muy bien. Le quedan bien, pero son las pijamas más incómodas que he comprado nunca. Porque no se abren muy bien aquí entre las piernas, sino que una pierna se queda y solo se abre una y esta hay que sacarla. La pierna es horrible. Y encima, este azul destiñe, pero vamos, cada vez que se lo pongo, el niño está azul. ¿Dónde está Marco? ¿Se ha salido? ¡Marco! ¿Dónde vas, escapista? Ven aquí. Vamos a poner los crocs. Marco, los crocs. ¿No llevas los crocs puestos? Uf, puto caso. ¿Y los crocs? Con el pijama este abierto, Dios, qué pinta tiene. ¿Dónde vas tú sin los crocs? ¿Eh, Marco? Vamos a poner los crocs. Ven. ¿Te pone mamá los crocs? Solo ponemos los crocs. Ven. Ven, ven, anda, por favor. Muy bien, vamos, vamos. Vamos a poner los crocs. Crocs, crocs, crocs. Corre, 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 vamos a poner los crocs. Ay, mami. Te vas a pinchar. Te vas a pinchar. Bueno. A la fuerza. Me llevo un bebé a la fuerza. Voy a hacer otro pipí. Yo con estas pintas. ¡Ay! 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 Venga, todo el mundo para adentro. ¡Vamos, Bubu! ¡Corre, neni! ¡Bibi! ¡Aide! ¡Corre! 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 Muy bien. Hace mucho calor y mamá no puede salir ahora contigo, que mamá tiene cositas que hacer y tú vas a jugar aquí con tus juguetitos. Vamos a jugar con tus juguetitos. ¿Te acuerdas de la pinta que te dio mamá? Mira, mira. Papá. ¿Papá o apa? ¿Qué has dicho? Te voy a pillar la nariz. Te voy a pillar la nariz. ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, el dedo! ¡Au, au, au! ¿No? A ver cómo lo hace Marco. A ver. ¡Au, au, 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 au! ¡Tic, tic, tic! Te voy a pillar la nariz. Y la pesadilla aquí, cada uno con su juguete. ¡Uy, qué calor que hace fuera! ¡Madre mía! Mira, así, así, ven, trae. Así. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Lo hace mamá? ¡Ay, madre! De verdad, todas las mañanas es despertarse de una mala hostia. O sea, tiene una mala leche.
Te voy a pillar la mano ya. ¡Ah! ¡Ah! Mamá, mamá. Marco, ¿qué has hecho aquí? Marco. Hola, señorito. Oiga usted. No, ¿eh? Papá. ¿Qué pasa? Que alguien me arregle esto, por favor. Dios. ¿En serio? Todos los días igual. Oye, en el chino no tiene esto que cierra las puertas, Iubescu. Así. Marco, ¿qué facul? Sí, Marco le suda. Bueno. Oh. ¿Tienes billetes? Billetes. Es que no sé si se acepta tarjeta. Sí, acepta. ¿Acepta? No, es que billetes solo tengo 5 euros. Mira, por favor, ya que vas. No. Basura. No. Estas dos. El pañal de ahí. Y la caja esa de ahí, ¿me la puedes tirar? La esponja no la tiras, ¿no? No, no. Pues eso, la caja entonces. Y ya está. ¿Tienes llaves? Sí. Vale. Explotado me tienes. ¡Salajor! Bueno. No os creáis que se hizo de... ¡Vamos, Bubu! Porque deseaba tirar la basura, sino que quiere jugar luego. Entonces se ha ido al chino de enfrente, bueno, al chino, al bazar este que tenemos aquí al lado, para comprarle comida a Bubu, porque no nos queda comida de unos 3 días. Y la pobre ha tenido suerte de que estos días pues tuve arrocito y esas cosas que le puedo dar a él también, a ella también. Así que nos hemos apañado estos días, pero... ya era hora de comprarle comida. Y habéis visto, ¿no? Lo que tengo aquí. Madre mía, esto es todos los días, os juro, ¿eh? Es todos los días. Bueno, chicos, hemos salido de casa, son como las 5 de la tarde o algo así. Y me he llevado al peque y me voy a un centro comercial. Bueno, al mismo de ayer en la realidad, porque me he dado cuenta de que me falta algo para el cumple que tenemos el sábado. Así que nada, me ha tocado salir de casa, la verdad que no estaba en mis planes porque tengo un montón de cosas que hacer. Eso. Estoy con el GPS porque es que no me conozco ningún camino aquí. No me voy a acostumbrar nunca, creo. Es que es todo mucho lío. Casi me quedo sin cámara otra vez porque habéis visto que se me ha ido volando la cámara. Voy a dejar de grabar mientras conduzco porque esto me parece peligrosísimo para nosotros. Así que nada, a ver si tengo suerte y encuentro lo que busco y el pichuche aquí no me llora mucho de camino. Bueno, he tardado como 12 minutos en llegar. Acabo de aparcar el coche. ¿Sabéis cuánto ha llorado el niño? 13. O sea, no ha parado de llorar en todo el camino. Que si se le ha caído el chupe, que si... De verdad, ya entramos en el centro comercial. Me ha puesto negra el niño, amargada. O sea, ha llorado todo el camino. O sea, me he puesto súper nerviosa, está empapado, chorreando, que se le ha caído el chupe, que se le ha caído la botella de agua, todo. ¿Verdad, rico? ¿A que sí? ¿Le has mamá uno? Qué rico. Chicos, es la cuarta tienda de juguetes y no me gusta absolutamente nada. Odio ser tan indecisa, pero es que no encuentro lo que estoy buscando. ¿Le das otra mamá? En el suelo, pero bueno. ¡Oh,
dale otro mamá. No, 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 no. No tires. Va a caer todo. Oh. Estamos esperando que nos envuelvan los regalitos, ¿verdad? Que hemos encontrado. Y mira qué juguete le he comprado a mi nene. Está muy chula. A mí me gusta. Está chulísima, que sí, Marky. ¿Qué te gusta? ¿A que sí? ¿Sí? Quiero. No, ya hemos terminado con los juguetes, hemos comprado ya. ¡Y qué bien, Polín! Qué suerte que había otra tienda, que me pensaba yo que no va a haber otra y que no me va a gustar lo que he encontrado. En fin, total, es que voy a la tienda de Springfield porque a mi hermana le gustaron los pantalones que me compré ayer, los verdes y los azules con puntitos blancos así, los que os enseñé antes. Así que voy a comprarle a ella también a ver si queda. Y no sé dónde está la tienda y lo mismo me pierdo, no sé. Es que, ¿sabéis cuál es mi problema? Que me olvido dónde aparco el coche y eso va a ser un problemazo. Chicos, no encuentro la tienda y me estoy haciendo un cacao, ya es que ni me acuerdo por dónde he entrado. Voy a subir, voy a buscar la tienda arriba. Y es que vengo de arriba, me estoy mareando. ¿Qué dices tú ahí? No. 9.99. Bueno, ya estoy en casita y estoy preparando la comida para Marco, quiero decir, para Leo, para que se lleve a trabajar. Y voy a aprovechar que voy a dar a Marco también porque es pollo con verduras. Y a ver, papá, ¿qué estás haciendo? Mira qué masa. Unas hermosas pizzas. Que se las curró anoche a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana terminé con una, sí. Ibas a hacer pizza, ¿no? ¿Y cómo se llamaba la otra? Faina. Faina, ¿y eso es argentino o no? Sí, sí, argentino. Sí, sí, porque hay muchísima gente argentina que nos mira. Con harina de garbanzos y muy rica, muy rica. Se pone encima de la pizza. Bueno. Bueno, la verdad tengo que reconocer que a mí la faina no me gusta. Pero las pizzas están... Vamos a ver, la faina es garbanzo. Sí, ya lo sé, pero no me gusta. Bueno, hay que ver el gusto que tenía la última vez que la comiste. No me es acuerdo. Que yo la vez que la hice no me gustó mucho tampoco. ¿Sí? No. Ah, vale, entonces... ¿Sabes qué pasa? Sí, es que esta te la venden ya la preparación hecha, no hay que darle el agua nada más. Sí. Entonces, claro. Te ha roto la mitad de ahí. No importa, no. Así y ya está. Bueno, esta noche nos va a preparar papá la cena. Sí. Se la ha traído de Torrevieja, que lo ha preparado en su casa, de la playa. De la playa. Mírale, mira las toallas donde están. ¿Ves que habéis cogido dos? Sí. Una, es que tenía una para una y otra para otra. Claro, entonces he cogido la del cajón y la de las rocías. Claro, dos. Ya decía yo que está desaparecido. ¡Qué susto! Muchas gracias. Oye, oye, oye. Siempre cerrado, porque me cierras. ¿Habéis oído? Bueno, pues eso, que estamos esperando la pizzeta. Se está calentando aquí el horno. Y aquí la comida no le queda mucho. Esta va a ser la cena para Marco. En realidad no sé ni qué comida es. Es pollo con verduras. De todo. Tiene de todo.
No sé qué te pasa. Está muy llorón, no quiere cenar. Está muy muy calentito de la cabeza. Bueno, de la frente. Pero fiebre no tiene. Está sudando, tiene mucho calor. No sé si es que le salen los dientes, porque está rarito estos días. Está de la tripita también mal. ¿Verdad? Las cacas son muy feas. Y de diferentes colores todos los días. Que sí. Bueno, vamos a ver si... si queremos jugar un poquito. Mi vida. Ya tengo la cena aquí en el cuñito. ¿Estoy grabando bien o no? Es que no veo nada. Ah, aquí. Y no... no quiere comer. Tiene una carita de sueño. Pero es que son las 9. Él no suele dormir a esta hora. ¿Verdad? ¿Verdad que tiene una chaleta también a esta hora? Cosita preciosa de mamá. Vamos a jugar un poquito, mi amor. Rico, rico. Italiana al suelo. Italiana al suelo, sí. Italiana al suelo. Venga, vamos. Qué pinta tiene eso, ¿eh?